Buenos días. Buenos días. ¿Me podría dejar en la salida número 3? ¿Quién es usted? ¿Perdón? ¿Quién es usted? ¿En qué trabaja? Soy doctor. ¿Tan? ¿Tan? Bueno, yo lo llevo, pero déjeme advertirle que tengo una pistola. Los perfumes, porque huele muy fuerte, o sea, huele muy bien. Entonces me dijo que era doctor. Sí. ¿Qué tipo de doctor? Cirujano plástico. Yo siempre quise ser doctor, pero era muy bruto. Ser doctor no requiere tanta inteligencia. Solamente necesita mucha pasión, como yo. Sinceramente, ser cirujano es mi gran pasión. Dígame usted, ¿en qué otro trabajo usted puede corregir los errores de Dios? Sí, bueno, le habla Carlos el Búho. Estoy en la carretera 889 y tengo un vehículo yendo de carril en carril, posiblemente borracho. Me parece que usted también tiene una pasión. ¿Desde cuándo trabaja en esto? ¿Cómo? No, este no es mi trabajo. No me pagan. Interesante. Entonces, ¿por qué lo hace? Mi esposa y mi hija murieron en un accidente. Mi hija tendría 9 años. Estuviera viva. Un borracho. Después de eso no podía dormir. Hubiese salido con ellas, si no las hubiera dejado solas. Una noche decidí salir y buscar todos los conductores ebrios y entregarlos a la policía. Evitar la tragedia de otros me sostuvo para no volverme loco. Usted hace admirable. Nada. Usted es un doctor. Usted salva vidas. Usted también salva vidas. Al parecer somos hombres de mucha pasión. Pero hay que tener cuidado con la pasión. Se puede convertir en obsesión. Mire, no he sido totalmente honesto. O sea, sí soy cirujano plástico, pero mi especialidad es el cambio de sexo. ¿Qué? Hay mujeres que nacen en cuerpos de hombres. Yo los ayudo a realizar su verdadera identidad. Déjeme explicarle. Cuando estaba en la universidad, descubrí una forma revolucionaria de cambiar el genital masculino en uno femenino. Todo lo que hacía era que cortaba y... Bueno, eso no es importante. No. El caso es que a la burocracia universitaria no le gustaron mis estudios. Y tuve que partir.